Hello, good evening. Hi, Hello. Carlos, how are you? Fine. Hi, Emer, how are you? Hello. 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 Well, good evening. Hi, Nancy, Good evening. how are you? Hi, Jorge, how are you? Hi, Gomez. I'm fine. Hi, Cesar. Hi, Giovanni. Good evening. Nice to see you. How's everybody doing tonight? ¿Cómo están todos? Very good. Very Very good. good. Excellent. Okay, let me introduce myself. My name is Antonio, and I will be your teacher. I'm glad to be here. So I would like to, each of you to present yourself to the class and tell us what is your name and what do you expect from the class. We're going to start with Yes. Juan Carlos. Y casi no se le escucha lo que dijo, disculpe, teacher. Casi no. Okay. Su audio está algo bajo, no le escuché. Okay, los demás me escuchan. Un poco ¿Sí? bajo, sí. ¿Sí? Yes. Yes. Okay, nos vamos a presentar cada uno y nos vamos a presentar cuál es el nombre y qué es lo que esperamos de la clase. Perfecto, buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Morales Okay. y espero pues en este curso aprender más el idioma. Okay. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Okay. Vamos a tener Juan Carlos, déjeme preguntarle, ¿y en qué área es que usted necesita más? Son las cuatro áreas de idiomas. Tenemos el speaking, el listening, el writing y el reading. ¿Qué área es la que tiene más problemas? Speaking. Speaking. Ok. Bien, excelente. Vamos a tratar de ayudarle en el área de speaking, a little bit more. Ok, vamos a dar ejercicios para que usted pueda dominar esa habilidad. Excelente. Imer Alberto. Hola. Hola, ¿cómo está? Me llamo Inmer Sánchez. Sí, ok. Y espero aprender a todo lo que se pueda, sobre todo pronunciación, más que todo. Pronunciation. Yes. All right. Okay, very good. Excelente. Nelson David Tejada Martínez. ¿Me escucha por ahí, teacher? No le escucho nada, Nelson. Alguien está mute, ¿no? ¿No? Nelson, no escuché nada. ¿Usted me escucha? Hi. No lo ¿Alguien escucho. escucha a Nelson? ¿Nelson David Tejada Martínez? ¿O No, solo no se soy le yo que no escucha lo escucho? Nelson. No se le ¿Alguien me escucha Nelson. escucha? No lo podemos escuchar, Nelson. Vamos a ver, Porque a Jorge Alberto ustedes Arellano no Martínez. los estoy escuchando. Okay, nice to meet you, everyone. Nice to meet you. I learn more English. I need to speak English because it's
una meta que quiero conseguir. Hablar inglés perfectamente y entenderlo bastante bien. Very good. Well, estás haciendo un buen intento. I like that. Me gusta eso. Very good. Yeah. No te canses de intentar. Okay. Very good. Excelente. Okay. Gracias, Jorge. Gómez, Jacob de Jesús. Hello. Good evening. Good evening. Pues aprender lo que se pueda. De todo. Es decir, speaking, writing y listening. Es decir, no lo manejo mucho. Mm-hmm. Por eso estamos aquí, para aprender. Okay, very good. So, in the area of speaking, listening, writing, and reading, right? Mm-hmm. Okay, very good. Thank you, Mr. Gomez. Now, Wilfredo Luna. Hello, good evening. Good evening, sir. En mi caso, pues, tal vez, tratar de mejorar lo que es el speaking. Y el listening. Okay, very good. Speaking and listening. Very good. Excellent. Thank you, sir. And Janet Guzman. Edgar Pineda. Hello, everyone. Hello. I need... speak English because it's called a new position in my work. Okay. Only that. Okay, very good. And so you need help in what areas? Speaking, listening, writing, reading? All the times. I need to speak, writing, listening. So the four areas. Yes. Okay, very good. Excellent. Thank you. Dennis Ramos. Hola. Good evening. Good evening, sir. Bueno, quisiera igual aprender de todas las áreas, pero la más que me interesa es el speaking. Speaking, okay. Sí. Sí. Y bueno, solamente. Okay, and okay, very good, very good. Excellent. Well, thank you, Dennis. And Mr. Cesar. Hello, everyone. Good evening. I hope I can improve my confidence, my speaking, my listening, and only that. Okay. Okay, great. Thank you, Mr. Sanchez. And Julia Margarita Chicas Diaz. Hello. Hello, Julia. No le escucho. Ok, ¿tiene problemas con el audio, Margarita? No tiene problemas con el audio. Ok, mientras Margarita repara eso, vamos a ver, Melissa, oyente, ok. Emerson, Eli Moreira. Are you driving, Elison?
home. Okay. Maria Martinez. Hello, teacher. Hello, how are you today? Nice. Okay, good evening. What I'm asking you is to introduce yourself and tell me what are your expectations about the class, from the class. Okay, I'm expecting about the class learning more English because I need to speak and write more English. Okay, speaking and writing. Yes. Okay. Very good. Thank you very much. All right. And Miguel Mendoza. Good evening, sir. Miguel Espinosa. Miguel Espinosa, yes. Miguel Espinosa, hello. Good evening. Hello, how are you, teacher? I'm doing fine. Can you introduce yourself and tell me what are your expectations from the class? Okay, my expectation is learn more English, about write, speaking, and learning, and reading. Okay. Writing and speaking. Yes. Very good. Excellent. Okay. Oh, you speak very well. Hablas bien. Okay. No hay problema con eso. All right. Excellent. Okay. Solo me faltó Julia, Margarita y ¿quién más? Julia, Margarita tuvo problemas con el audio. Y Nelson David. Quejada. Así es, teacher. Muchísimas gracias. Sí, sí. Ya se escucha. Very good. Sí, tuve un problema ahí. Y la cuestión del problema es de que quería escuchar con Bluetooth. Y después, pues, no tuve ciertos problemas. Pero sí, un gusto nuevamente. Pues mi nombre es Nelson David Tejada. Ok. Esperando, pues, que también en esta nueva, este nuevo módulo, pues, tener un poco más de comprensibilidad en las oraciones, en la manera de cómo poderlo hablar o la manera correcta de cómo poder decir las palabras. Okay. Y pues siempre preguntando, ¿verdad? Algunas otras cositas que, pues, que me hacen falta también. Ok, y las áreas que necesita más ayuda serían speaking, listening, writing o reading. Sería writing. Okay, so hablar si se avienta. Pues todo un poco, la verdad. Okay, hable mi inglés. Ajá. Ah, okay. Speak and learn and vocabulary. Poderlo hablar. Bueno, eso es lo que I need, Nelson David, necesita de esa ayuda del inglés. Okay, very good. Comprende. Not a problem. That's what we would thank be, you. To help you. Te vamos a ayudar lo más que podamos. Precisamente hoy vamos a aprender acerca del simple present, que es una de las estructuras que nos ayuda a nosotros a poder expresarnos, a poder expresar acerca de rutinas, que es lo que vamos a ver en el primer capítulo del libro, es acerca de rutinas, también rutinas en el trabajo, qué es lo que hacemos en el trabajo al llegar al trabajo. Necesitamos saber la estructura del simple present, que es lo que vamos a ver hoy detalladamente, vamos a ver extensamente. Una duda de cómo poder establecer una conversación, ¿ok? Así es que no te preocupes. We are in the right track. Okay, very good. Thank you, Nelson. And let me see. Carla Lisset, how are you today? Carla Lisset? No?
Carla. ¿Me escucha? ¿Me habla? ¿Me escucha? Sí, sí, la escucho. Sí. Can you introduce yourself and tell us what do you speak from the class? I am a boy. Okay. Ok, no la escuché muy bien. All right. Ok, tal vez otra vez le vamos a escuchar mejor. Ahorita no pude escucharle, lo siento mucho. No entendí lo que me dijo, pero vamos a tratar otra vez más tarde, a ver si lo puedo decir. Vamos, mientras tanto, vamos a hablar con Emerson Eli Moreira López. Can you please introduce yourself to the class and tell us what do you expect from the class? If you can do that, I know you're right, driving right now, so it's going to be a little bit difficult, right? Okay. Entonces, hi, teacher. Yes, sir. Okay. Okay. Good evening, everyone. Today is the beginning of the English class. This is module 2, principiantes, module 2. La fecha de este módulo es del 5 de septiembre, September 5th, hasta el 3 de octubre, October 3rd. ¿Sí? Esa es la fecha. La hora es de 8 a 10 de la noche. Lo que se requiere en ese tiempo es que tengamos nosotros las cámaras encendidas, todas las cámaras encendidas, para que podamos ver. Se va a tomar lista, dos veces por clase. La primera hora, la primera vez se va a tomar como a las 8 y 15, 8 y 20, se va a estar tomando. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas van a estar en la plataforma. ¿Ya? Cuando usted inicia, cuando iniciemos la clase, tiene que poner su nombre completo al conectarse en la plataforma. En el caso de ser oyente, así como la señorita que tenemos de oyente, gracias por poner su nombre allí. Ponga oyente y su nombre. Por ejemplo, tenemos oyente Melissa Esther. La tenemos de oyente, y así es como se requiere que usted ponga oyente más su nombre. La cámara tiene que estar encendida durante toda la sesión de la clase. Minimizar el sonido del ambiente lo más posible que se pueda, ¿verdad? No tener las noticias bien fuertes cuando estamos teniendo la clase. Si va a estar viendo noticias, pues bájale el volumen. Tratar de hacer el menos ruido posible para que no interfiera en la clase. Y la participación tiene que ser activa. Activa me refiero a que cuando se le haga una pregunta, usted pueda contestar y cuando se mencione su nombre, ¿verdad? Asistencia, como les digo, al 100% de las clases. Y tiene que cumplir con los 120 minutos de clase, tener una asistencia muy buena cada sesión. La asistencia se toma en dos ocasiones, por lo menos a las 8 y 20 p.m. y a las 9 y 40 p.m. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener la cámara encendida. Entonces, acuérdese de esas dos se requiere, algo que tenemos que cumplir con eso. Decir presente, o here, o I'm here, o present, y tener la cámara encendida. ¿Estamos hasta ahí claros? Yes? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Las sesiones hay una sesión de one-to-one, están disponibles para cada participante. Hoy vamos a empezar con
con el primer participante todos los días. Vamos a tener, son 20 días, 20 clases. Por cada clase vamos a tener un participante de 10, una sesión de 10 minutos al terminar la clase. Entonces, la persona que le diga que hoy se va a quedar, son 10 minutos para aclarar cualquier duda que haya surgido durante la explicación en la clase. Entonces, cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase o al final de la clase, o sea, a las 10, va a estar, su tiempo va a estar de 10 de la noche a 10:10 para aclarar dudas conmigo, ¿verdad? Y en estos 10 minutos no hay permisos disponibles. Y lo que quiere decir es que si a la persona que no le tocaba hoy no va a estar ahí, entonces sigue la otra persona, ¿ya? El siguiente en la lista. Ya ese siguiente en la lista ya no tiene que quedarse el siguiente día porque ya se quedó hoy. Y el que no se quedó hoy, por ejemplo, ya puede hacer uso de esos 10 minutos en otro día que no haya una persona asignada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, teacher. ¿Estamos bien? Ok, entonces el botón de Zoom. En el caso de Zoom, en el botón de Zoom siempre lo vamos a tener en mute. Al menos que yo le haga una pregunta, entonces lo prende. Eso para evitar si en caso se le olvidó que estaba en la clase y tiene las noticias atrás de usted o alguien está gritándole o pidiéndole algo para que no se escuche en la clase. Entonces manténgalo siempre en mute y cuando se le pida o se le hace alguna pregunta, entonces usted puede ponerlo en aprender el micrófono. También el botón de Ask for Help está disponible para usted, para que cuando usted esté dando la clase y algo no entendió, usted presione ese botón Ask for Help y ahí detenemos la clase y le damos el seguimiento necesario para que usted pueda estar a nivel de todos los de la clase. ¿Ok? Más que todo, vamos a practicar el respeto ante todo, ¿verdad? Para que no se salga de control la clase. Entonces, esas son las recomendaciones que tenemos. En la primera semana vamos a tener de lunes a viernes y vamos a tener el midterm la segunda semana y luego el final en la cuarta semana. Entonces, la primera semana de instrucciones, la segunda semana de instrucciones, al final de la segunda semana tenemos el midterm. Luego seguimos con la tercera semana, con la otra unidad y la última semana, que es la sección 4, vamos a tener el final exam. ¿Ok? Entonces, sección 1 y sección 2, el midterm. Sección 3 y sección 4, el final. ¿Estamos claros hasta ahí? Yes, teacher. Yes. Ok, excelente. Entonces, son las 8:20. Vamos a empezar, vamos a tomar asistencia. Yo menciono su nombre y usted dice here o I'm here o present o presente. ¿Ok? ¿Estamos bien? Y yo le voy a colocar un 1 si está presente, un 0 si no está presente. Y como repito, van a ser dos veces que voy a tomar asistencia. ¿Ok? Entonces, empezamos con Carmen Flores Cancura. ¿No? Ok. César Manfredi Cervellón Sánchez. I'm here, teacher. Thank you. Denis Vladimir Vázquez Ramos. Present. Thank you, sir. Edgar Edemir Pineda. Present. Thank you. Edgar Ernesto González. No. Okay. Emerson Eli Moreira. Presente, teacher. Thank you, sir. Giovanni Alexander Ramos Jimenez. Present. Present. Thank you. Eric Armando Flores Linares. Present, teacher. Thank you. Imer Alberto Sanchez. Present. Thank you. Jacobo de Jesús Gómez. Present, teacher. Thank you. Jonathan Salvador Zavala Zúñiga. Present, teacher. Thank you. Jorge Alberto Villano Martínez. I am here, teacher. Thank you. Juan Carlos
Morales Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Julia Margarita Chicas Diaz. Julia Margarita Chicas Diaz. Julia Margarita, present. Julia Margarita. Julia? She is here, teacher, but my don't listen. The microphone doesn't work. Microphone don't work. Okay. Maria Jesus Martinez Lopez? Present. Thank you. Mario Oswaldo Martinez Mejia? Present. Thank you. Melissa Esther Oriana Rivas. Present. Thank you. Nelson David Tejada Martinez. Hi. Here. Well, thank you, sir. Wilfredo Antonio Luna Sosa. Okay. Yanira Patricia Diaz Perez. Okay. Tengo Xenia Judith Peña Diaz de Rivera. Buenas noches. Okay. Xenia Judith. Hello. Okay. Miguel Ángel Espinosa Ramirez. Present, teacher. Thank you. Esmeralda Noemí López. Carla Lizeth Valladares Flamenco. Present, teacher. Thank you. Y Janet Esmeraí Guzmán Rosa. Present. Hello. Present. Thank you. Solo tengo dudas con Xenia Judith Peña Díaz. No, Esmeralda Noemí López Artero. No, ok. Mi nombre es Yanira Díaz, me acabo de unir. No Yanira, sé si me había mencionado. Yanira Díaz, permítame. Tengo Xenia Judith Peña Díaz. No, ella es una compañera, pero no. Ok, entonces tengo a Yanira Patricia Díaz. Sí. Ok, gracias. Thank you. A usted. Ok, entonces ya tenemos eso. Ya lo... es que tenemos que... Acuérdense que el requisito es tener la cámara prendida y decir present. Ya, eso se toma en cuenta. Present. Si no le sirve el micrófono, mande un mensaje. Por si en Zaforp está... si le toca ver este video, él va a ver que sí, en realidad ahí estaba la persona. ¿Ok? Entonces, mande un mensaje, present teacher, my microphone doesn't work. Y ahí, o desconecte los audífonos, desconectelos y ya va a oír con el speaker de su computadora, si no le sirven los audífonos. Ok, excelente. Entonces, lo primero, ya todos tienen el libro, ¿verdad? Everybody has their own book. ¿Sí? Yo tuve problemas para descargarlo, no lo tengo. ¿O tuvo problemas para descargarlo? Ok. Entonces, I don't have this book. ¿Perdón? No tengo. Yo tampoco lo tengo ahorita. Ok. Sí, Melissa. Melissa, levanta la mano. Disculpe, teacher, ¿en qué lo compartieron el libro? Está en la plataforma. Hay una plataforma donde están el homework que van a hacer los estudiantes. Ahí está el libro y ahí lo puede descargar. Ah, ok. ¿Tiene acceso Gracias. A la plataforma? Sí. Ok. Si Gracias. Hay algún problema, envíeme un mensaje mañana por WhatsApp
o en la noche y al grupo de WhatsApp en caso tengan problemas, pero ahí está en la plataforma. Ok. Ok, entonces vamos a ver el libro. En la primera unidad, los que tengan la... Voy a compartir el libro para que lo veamos. ¿Sí? Para que cada uno pueda ver. So we can see a copy of the book. Me dicen si ya lo pueden ver. Sí, ahorita. Ok. Yes, teacher. Yes, es teacher. Unidad, yes, me. Ok. Esta es la unidad 1 que vamos a ver ahora y las competencias que nosotros necesitamos aprender, o sea, en esta unidad son estas competencias. Vamos a poder, you will be able to describe regular activities in the workplace, o sea, las cosas que usted hace, va a poder usted describirlas. Si, por ejemplo, every Monday at 8 o'clock, I have to answer customers' emails, ¿sí? Por ejemplo, si esa es una actividad que usted hace en el trabajo, usted va a poder decir que todos... Hello, teacher. Yes, hello. Hello. ¿Sí? Soy Julia Margarita. Ok. Es que tengo problemas con mi audio. Ok, pero ya le escucho muy bien, excelente. Ay, tuvimos que hacer unos malabares. Pero lo bueno es que ya estuvo, excelente, buen trabajo, excelente, buen trabajo. Ya tiene 10. Yes. Ok. De fuerza. Ok, entonces, lo primero es, acuérdense, al terminar esta unidad, usted va a poder describir, sí. Regular activity. ¿Sí? ¿Sí me logra ver? Permítame que estamos viendo el... Hay que ver. Julia Margarita. Sí, la veo. Ah, ok. Sí, la veo y la escucho. Va, ok. Ok, gracias. Ok. Entonces, tenemos el siguiente. Identify request. ¿Qué es un request? Es algo que nos piden que nosotros podamos hacer. Entonces, we will be able to identify requests for specific personal finance information. O sea, no solamente algo que nos pidan, sino specific personal finance information. Lo otro que vamos a aprender es también we will be able to scan specific information fields in an informative document. O sea, vamos a poder leer un documento que ahí dentro de la lectura, ¿verdad? Y vamos a poder nosotros scan. Scan es como escanear, como buscar esa información. We will be able to do it. Y lo último, last but not least, we will be able to use how many and how much. Esos son para los countable y non-countable. Vamos a aprender acerca de qué son los countable nouns y cuáles son los uncountable nouns, cuáles palabras usar, si tengo que usar much, si tengo que usar too many, y para los countable y uncountable. Eso es lo que vamos a ver en esta unidad. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con una pregunta y poder empezar. Vamos a ver algunas pronunciaciones, ¿ya? Y vamos a preguntarle, ¿cuántos de ustedes saben las vocales? ¿Cuántos de ustedes saben las vocales? ¿Perdón? Ok. María, ¿solo María se la sabe? Levante la mano, que la sabe las vocales. Oh, Julia, muy bien. Es Julia y María, ya tengo dos que saben las vocales. Miguel. Ah, Miguel también. Oh, very good, excelente, se lo sabe. Yes, very good. Ya tengo tres que saben las vocales. Bueno, para que los que no se lo saben, los que no levantaron la mano, vamos a ver las vocales, ¿ya? Entonces, las vocales y vamos a ver. Vamos a ayudarle a los que no levantaron la mano. Vamos a ver cuáles son estas vocales. Vamos a ver, Jonathan, no levantó la mano. Dígame cuál es el nombre de esa vocal. Hey. Hey, sí se la sabe.
Oh my goodness, no, así no. No vamos a poder tener la clase porque si yo le pongo, sí, le voy a la boca, no me levanta la mano. Entonces, Melissa tampoco levantó la mano. Vamos a ver, ¿cuál es esta vocal, Melissa? Sí, levanta la mano. Oh, perdón, no la vi. Entonces, ¿cuál es esta vocal? I. I, muy bien. Carla, ¿cuál es esta vocal? Carla Lisette Valladares, flamenco. No remember. You don't remember. Ok, pero Yanira sí nos va a ayudar. ¿Cuál es el nombre de esa vocal, Yanira? ¿Y? No, no remember mucho. You don't remember. Ok. Muy bien. Entonces, Wilfredo Luna nos va a... Wilfredo Luna nos va a ayudar. You. ¿Cuál es el nombre de esa vocal, Wilfredo? I, teacher. Ay, muy bien, excelente, muy bien, excelente. Vamos bien hasta ahí. Ahora, Janet Guzmán, dígame cuál es el nombre de esta vocal. Janet. ¿Tiene apagado el micrófono, Janet? No se le escucha. Ahí donde dice micrófono, póngale encender. Okay. No, prendido, pero no sé si me escucha. Oh. Oh, sí, ok, muy bien, ya lo entendí. Ok, dice oh. Mm-hmm. Yes, muy bien, excelente, estamos bien hasta ahí. Xenia Judith Peña Díaz, dígame cuál es el nombre de esta vocal. You. You, muy bien, excelente, buen trabajo, muy bien. Ahora, la pregunta del millón, Mario Alfredo, Osvaldo. ¿Para qué aprendemos los nombres de las vocales? Jonathan Salvador Zavala Zúñiga, ok, dígame. For the correct pronunciation. Para la pronunciación correcta, ok. ¿Estamos todos de acuerdo? Yes, yes. Yes. Todos estamos de acuerdo. Ok, ok. Entonces quiere decir que al aprenderme esos nombres, yo ya puedo leer correctamente, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Todos estamos bien? ¿Todos estamos de acuerdo, sí? Ya me aprendí las A, E, I, O, U, ya puedo leer correctamente, ¿sí? No. ¿No? No. No siempre. No siempre. Entonces, ¿para qué me las aprendo? Los nombres. Another letters. For, para hacer oraciones. For, to make. Sentences. Sentences. Ok. Entonces, vamos a ver. Si yo aprendo las vocales para poder hablar inglés, ¿sí? Porque todo el tiempo cuando yo estuve aprendiendo inglés me dijeron, ok, apréndese las vocales. A, E, I, O, U. A, E, I. Y vine yo y me aprendí eso de memoria, ¿verdad? Entonces dije yo, ya estoy listo para empezar a hablar inglés y para empezar a leer inglés, porque eso es lo que me enseñaron. Y viene el maestro y me pone esta palabra, ¿ok? ¿Cómo voy a leer esa palabra yo después de haber aprendido las vocales? ¿Cómo voy a pronunciar esa palabra? Apple. Apple. Pero ¿y de dónde salió ese A? ¿De eso no me lo enseñaron? Ahí me dijeron que hacer una A. Y entonces me está confundiendo. Ya me confundió. Ya me traumé. Me dijo usted que era una A y ahora me está diciendo que era esa A. ¿De dónde salió esa A? Que alguien me explique de dónde salió esa A. ¿Qué pasó con la E? Entonces ahí, para mí, ahí dice Aply. Sí, porque esta es una A y esta es una I. Ahí dice Aply. ¿O no es eso que me dijeron? Que las vocales era A, E, I, O, U. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sale esa A? ¿Y de dónde sale? ¿Alguien me puede explicar? ¿Sí? O vamos a hacer otra. ¿Verdad? Yo ya me aprendí las vocales. Entonces, ¿cómo se lee esa palabra? Umbrella. ¿De dónde? ¿Cómo umbrella?
Si usted me dijo que esa era una U. Yo le pregunté, me dijo, esa es una U, teacher. Y yo le pregunté cuál era esta, y esa me dijo que era una I, y la otra me dijo que era una A. Entonces yo vengo, como niño bueno, que yo estudié mis vocales, A, E, I, O, U, y me dice usted, léame esta, y yo le digo, oh, por supuesto, yo puedo. ¿Cómo dice ahí? Le dice, Yumbrilei. Usted viene y me dice, no, ¿cómo niño? ¿Cómo anda leyendo eso? Yumbrilei, ¿de dónde saca eso? Y yo le digo, teacher, si usted dijo que era U, I, E, ahí dice Yumbrilei. Y se enoja el teacher con usted, conmigo, se enoja porque dice que yo no entiendo. Sí, en realidad no entiendo. Entonces, hoy vamos a aprender que el lenguaje es... Teacher, it's because by the consonant grammar rulers. ¿Cuál regla? Dígame, ¿cuál regla? Consonant grammar rulers. Ok, ¿cuáles son las consonantes? The pronunciation. ¿Cuáles son las consonantes? B, C, D, F, G, H, ¿sí? J, K, L, M, N. Sí. Pero, B, Q. Sí, pero esas las estamos pronunciando correctamente. Lo que no estamos pronunciando correctamente son las vocales U, E, A. Porque esta es una U, ¿verdad? Esta es una I, ¿sí? Y esta es una A, es lo que ustedes me dijeron. Entonces ahí yo leo Yumbrilei, diría, ¿sí? Yes, I understand. Entonces usted, me están diciendo, me están traumando, porque yo ya no voy a querer aprender inglés, porque voy a decir, si me están yendo una cosa, y luego digo yo lo que me han enseñado, y luego me salen con otra cosa, no puedo, ¿cómo? ¿Sí? Entonces la U no es U. No es U. Entonces, ¿qué es? Ahora vengo y digo, ok. Lea ahí, niño, me dicen. Y le digo yo, oh, sí, otra vez, sí. Ahí dice Illy Faint. ¿Cómo, niño? ¿Cómo? Ahí dice Illy Faint. ¿De dónde saca eso, niño? Pero si usted me enseñó que era I, I, A. Vea, hoy va a aprender algo bien importante en la lengua de inglés, que a veces no nos enseñan a nosotros los maestros. Y por eso es que a veces salimos confundidos y decimos, ¿cuántas veces ha escuchado usted que las personas dicen, vea, pero es que el inglés se escribe de una forma y se dice de otra? Jamás el inglés así como se escribe, así se dice. Que no lo aprendimos nosotros correctamente es otra cosa, ¿sí? Entonces, dice, teacher, pero entonces, ¿para qué se aprenden los nombres de las letras? Cada letra tiene un nombre y tiene un sonido. Esto es bien importante, tiene un nombre y un sonido. El lenguaje es sonidos, eso es lo que reconocemos nosotros, los sonidos, no los nombres. Entonces, ¿para qué aprendo los nombres? Los nombres los aprendo para deletrear. Por ejemplo, aquí, si me dicen, how do you spell elephant? Usted dice, E-L-E-P-H-A-N-T, ¿sí? Ahí sí, ahí yo, usted no puede decir A-L-L-E-P-A-N-T. No va a decir los sonidos, sino que va a decir los nombres, ¿verdad? Elephant. Entonces, para no hacerle esto más largo, vea, los sonidos de las vocales son los importantes que nosotros necesitamos aprenderlos bien y de memoria. ¿Para qué? Para que cuando nosotros estemos leyendo una palabra, nosotros la leamos correctamente, el 95%. El otro 5% es como dijo su compañero, hay reglas gramaticales que vamos a aprender también. Entonces, vea, repita conmigo, estos sonidos son bien difíciles de hacerlos, ¿ya? Solo personas experimentadas pueden hacer, ¿ok? Esta es una A. ¿Cree que nos puede pronunciar eso? Ajá. A. Muy bien, A. Ya, la primera la tenemos, ¿ya? El sonido de esta es una E. Pronúncialo. E. E. ¿Ya? Está bien difícil, ¿verdad? Aquí está bien difícil. Ok.
El sonido de esta, el sonido es una I. ¿Lo puede pronunciar? I. Ok. El sonido de esta es una A. Diga. A. A. Diga, a ver, no tenga pena. A. El sonido de esta es una A. Así como que se le cae la quijada. A. ¿Sí? Ah. Sí. Ah. Ok. Entonces, ya cuando me aprendí estos sonidos, ya viene usted y ve aquí. Ahora diga esos sonidos. ¿Umbrella? Sí, umbrella. ¿Se dio cuenta? Umbrella. No dice umbrella, ¿verdad? No dice umbrella, dice umbrella. Ahora léame esta palabra con los sonidos. Elephant. ¿Ve qué fácil? ¿Ve qué fácil está el inglés? Ahora sí, mira. Ahora léame esta. Apple. Escuché Apple. Apple. Ahora hay una regla. Vamos a aprender la regla. Cuando hay una palabra que termina en la E vocal, esa es la regla que vamos a aprender. Cuando hay una palabra en inglés que termina en la E vocal, se elimina la E y se escucha el sonido de la última consonante. ¿Cuál es la última consonante en la palabra Apple? L. Sí. El sonido de la L se pronuncia poniendo la punta de la lengua atrás de los dientes de enfrente y se dice L. Así. Apple. There we go. ¿Se da cuenta? Entonces, se elimina esa y se escucha el último sonido de la consonante. Yes. Que en este caso es L. Por eso es que el sonido se oye Apple. Oiga. Apple. Yeah? Apple. Y no se dice Apple. Por esa razón. Yes. Entonces, ya aprendimos una regla que hace la diferencia. Ahora vamos a ver esta. Les dije, ¿cuál es el sonido de esta? Ah, muy bien. Excelente. Entonces, haciendo ese sonido, léame esta palabra. Mother. Perfecto. Buena pronunciación. ¿Sí? Ahí no dice mother. No dice mother, jamás. Yes. Dice mother. 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 Yes. Y el sonido de la TH. ¿Cómo se hace el sonido de la TH? El sonido de la TH se produce sacando la lengua. Entonces, usted lo único que hace es esto. Hace esto. Entonces dice, ma, fíjese, ma, there. Ma, there. Ma, there. There we go, se vio bonito ese mother. Me gustó ese mother. Ma, there. Dijimos mother. Yes. La mayoría de ustedes me dijo que quería aprender pronunciación, que quería aprender a hablar correctamente. Esta es la forma como usted va a hablar correctamente. Yes. Paso a paso, enseñándole la articulación, cómo tiene que articular las letras, los sonidos, para que cuando usted hable, su pronunciación sea perfecta. Entonces, necesitamos hacer estos ejercicios. Cuando usted sienta que le está doliendo las cheeks, entonces quiere decir que está haciendo algo está trabajando. Estamos usando los muslos que en español no usamos. Entonces, digamos, mother. 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 Ahora vamos con la última vocal. Yes. El sonido de la última vocal es, en este caso dijimos que era A, ¿verdad? Ah. Y ese es A. Mother. ¿Cómo suena esta palabra? Up. 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 Yes. Up. ¿Y esta palabra? Plus. Plus. ¿Y esta palabra? Plus. But. Very good. Creo que fácil el inglés. No que, ¿está fácil o no está fácil? Está facilísimo. Esto, ¿quién no lo puede aprender este inglés? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la clave? Aprenderse los sonidos de las vocales. Yes. Y los sonidos de cada letra.
Very good. Es tanto el sonido y la articulación de la palabra, ¿verdad? Eso es lo que estamos aprendiendo ahorita, es la articulation. Cuando usted articula bien, esos sonidos le salen bien, ¿ya? En el caso de, si yo leo mother, vea mi aperture, mother, no está correcto, es mother, eso es lo correcto. Mother. Entonces, esto se llama articulación, para que su pronunciación le salga perfecta, mother, pero quiere que usted practique esta articulación, ¿sí? ¿Ya? Ahora, ¿cuántos pueden decir la palabra amarillo, Mario Osvaldo? Dígame amarillo. Yellow. ¿Perdón? Yellow. Yellow, ¿verdad? Entonces me yellow. Digo, sí, yes. Yellow. Yes, no. Yellow. Yes. Hello. No, ese es yellow. Yellow. Ok. Yellow. Okay, excelente. Yellow. Entonces, yellow. Esta, vea, el sonido de esta en inglés es como una I latina. Ese es el sonido que usted va a producir cuando usted suena eso. Porque si usted dice Y, si usted dice Y, entonces es el sonido de esta, de la ya. Ya, yellow. Cuando usted dice John, usted dice John. Yes, dice John. Fíjese. Jan, ese sonido es de la ya. Yes, Jan. Entonces el sonido de esta va a ser Jan. Yellow. Yellow. Yes, yellow. 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 Yes, yellow. Yellow. ¿Cómo dice? ¿Cómo lee esta palabra? Yesterday. Yesterday. Oiga, la pronunciación es diferente a yesterday. Yesterday. Entonces, si un norteamericano le oye eso, él va a escribir esto. Yesterday. Eso va a escribir yesterday. Yesterday. ¿Sí? Como cuando dice, how are you? How are you? Yes, how are you? Yes. Eso es lo que está entendiendo el norteamericano. How are you? Yes. Cuando usted escribe de esa forma. Seríamos como que estuviéramos hablando como los de San Miguel, nosotros allá. Exacto, yes. Ajá. Te escuché de esa manera. ¿Qué pasó? Pero ¿qué pasó? Estamos aprendiendo nosotros pronunciación, ¿sí? Estamos aprendiendo esto porque usted me dijo, quiero aprender pronunciación, teacher. Yes. Quiero aprender a hablar correctamente. Entonces, esta articulación es lo que usted necesita para hablar. Ya con lo que hablamos, ya me di cuenta que usted sabe inglés. Usted sabe inglés. Teacher. El señor. Teacher. Yes. ¿Me podría repetir de nuevo la correcta pronunciación de las vocales, por favor? Sí, por supuesto. Yes, A. Acuérdese, es el sonido de la vocal. Sí. A, E, I, A, A. Mm-hmm. Ah, yeah. Ok, gracias. Ok. A. Entonces, para cada vocal, póngale esto para que sea Apple. Teacher. Señor. En you, ya you. No se cumple la regla. You. A-A-O-U. You, yes. You. The pronunciation de U is you. U. You. You. No cumple la regla de la de A-A. No, no. Ahí hay otra. Hay palabras que no obedecen la regla porque son palabras traídas al inglés. Y esas son las excepciones. Ya le voy a enseñar una de las otras excepciones que hay. Entonces, es porque tiene un diptongo, ¿verdad? Cuando son dos uniones de dos vocales. Ni así, no. Ni así no cumple esa regla. Esto ya le voy a enseñar. Elephant. Para la I, tenemos, para que la practique, iguana. Iguana. Para la O, tenemos mother. Y para la U, tenemos umbrella. Entonces, así usted va a practicar los sonidos de ella. A, apple. Apple. Elephant. Iguana. A, mother. Cuando usted diga mother, ese sonido tiene que decir a, mother. ¿Oiga? A, mother. Y esta, mother. A, umbrella.
te va a decir a umbrella. Así como los niños empiezan a deletrear en español, que le dicen casa, carro, Roberto. Así estamos aprendiendo nosotros ahorita. ¿Ok? Entonces ya tenemos esa y tenemos la I. Y esto. ¿Ya? Vamos a aprender otra regla también de las dos O juntas. ¿Ya? Las dos O juntas en inglés producen un sonido, este, de la U latina, ¿sí? Pero hay excepciones. Por ejemplo, si yo tengo esta palabra, ¿cómo la leyera usted? Root. Root, yes, root. ¿Ve qué fácil? Si sé la regla, digo, oh, dos O, suena como U. Oh, muy bien, excelente. Entonces, vamos a ver, root, entonces tenemos esta. ¿Cómo se leería esa? Put. 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 Yes. Put. Put. Yes. ¿Y este cómo se leerá? Son dos reglas que va a aplicar ahí. Two. Una es la O y la otra la TH. Two. Two. Put. Saque la lengüita. Two. 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 Tooth. Es de practicar, ¿verdad? Tooth. Ahora vamos a ver las excepciones a esta regla. Por ejemplo, esto. ¿Sí? Aquí no dice blood, es blood, que es sangre. ¿Sí? También si usted va a decir floor, ¿sí? Que es piso, no va a decir floor, va a decir floor. Son excepciones que estamos viendo para la regla, ¿ok? Y esas las tienen que meter de memoria. Yes. O para hoy, para las lluvias. No decimos flood, decimos flood. Flood es inundación. Flood. O cuando tenemos lo que tenemos en la casa, que para que no entren las personas, la door. Aunque tenga dos O, pero se dice door, no door. ¿Ya? Esas son excepciones a la regla. Todas las reglas tienen excepciones. Y esas son una de las excepciones que tenemos. ¿Ya? Teacher, disculpe, no le escuché la excepción de lo que está explicando. Sí, la excepción a la regla de la doble O, que dije yo, sí, que el sonido que íbamos a producir es U, latino. Y el ejemplo fue root, foot, tooth. Pero ya las excepciones ya no se oye eso. Por ejemplo, blood se escucha como una A, blood. Floor se escucha como una O, floor. Flat se escucha como una A y el door se escucha como una O. Esas son excepciones a la regla de la doble O. Sí, Melissa. Una pregunta, teacher. ¿Cómo diferenciarlas cuando es doble O en pronunciación de una consonante U? Así es. De una vocal. Esta se las tiene que aprender de memoria. No hay otra forma. O sea, usted sabe que root es root y foot es foot, tooth es tooth, pero blood es blood. Floor, flood y door. Usted se la aprende de memoria y de tanto para leerlas y leerlas ya viene a ser algo natural para usted. Este flood no se pronuncia así porque si no se confundiría por gripe, ¿verdad? Que es flu. El otro, no, ese es otro, flu. Le puse el otro es flu. Es diferente. Ese es flu. Yes. Se escribe diferente. Eso es lo que me quiero decir. I have the flu. No puedo confundir con tengo el flu. Tengo el piso. Sí. No se estén confundiendo, ese y no. Ok, entonces estamos bien ahí. Aprendimos la I, la Y, que es una I, ¿sí? Para poder, y este de para decir you, ya no van a decir you, ¿verdad? Van a decir you. Yes. You. You. Your table. Yes. You. ¿Estamos bien hasta ahí? Very good, teacher. Ok, very good, excelente. Entonces,
Ahora vamos a ver el simple present. ¿Qué es el simple present? Mañana vamos a seguir con más pronunciación, ¿ok? Porque tenemos que cubrir todas esas áreas. ¿Qué es el simple present, Edgar Pineda? This is a grammatical times. Ok, es una tense, ¿verdad? Una tense. En inglés se llaman tense, se llama tense, en el tiempo que estamos hablando. Y el simple present es el tiempo del presente. Tenemos future y tenemos past. En este caso vamos a aprender el simple present. ¿Y para qué usamos el simple present, cree usted, Wilfredo Luna? We use it to describe some action we are doing in the moment. In the moment. Okay. Y las actions pueden ser unas routines. Yes. ¿Qué son routines? These are routines, things we do or we make every day. We do, yes. We don't make, we do, yes. Actions that we do every day. For example, I brush my teeth, I brush my tooth, yeah? I brush, I take a shower. I wake up at 5 a.m. in the morning. Esas serían rutinas, ¿verdad? Routines. También lo usamos nosotros para indicar facts. ¿Qué serían facts? ¿Alguien sabe qué son facts? Hechos, I'm not sure. Yes, hechos, ¿verdad? Para indicar nosotros hechos también. Usamos el simple present para indicar hechos. ¿Y alguien sabe qué son schedules? Agendas. ¿Perdón? Horarios. Horarios. Horario, agendas. Horarios, very good. Horarios o agendas. Si lo puede ver de esa forma, yes. Schedules son horarios y agendas, yes. Y lo último que vamos a ver es frequency. Lo usamos en simple present para indicar frequency. ¿Qué son frequency? Es como las veces que lo hacemos. La frecuencia en la que nosotros hacemos una acción, ¿verdad? Entonces, en el caso de las rutinas, podemos decir, I wake up, lo que dijimos, I wake up at 5 a.m., ¿sí? I wake up at 5 a.m., ¿sí? Esto sería un simple present. ¿Por qué? ¿Cuál es la estructura del simple present? ¿Es el subject más? Más verb, yes, ajá, más. Complement. Complement. Yes, ajá. Entonces, podríamos decir que aquí tenemos una oración completa. Aquí, en lo que escribí yo, I wake up at 5 a.m. ¿Sí? ¿Podríamos decir que sí? Yes. Ok. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el subject. En este caso tenemos el este. Sujeto. Tenemos como subject, ¿verdad? Ahora, el sujeto can be a name o can be a pronoun. ¿Qué es un pronoun? Pronombre. ¿Sí? ¿Qué es? I, he, she, we, they. Sí, esos son los ejemplos de un pronoun. Pero, ¿qué es un pronoun? Pronombres. El que sustituye el nombre. Yes, yes. Es algo que hace referencia, makes reference to the name, ¿sí? Ese es un pronoun. Es lo que hace referencia al nombre. ¿Sí? En el caso, si yo digo Wilfredo, Wilfredo works at an office. ¿Ok? Ya nosotros conocemos a Wilfredo, ya sabemos quién es Wilfredo. Es ahí Wilfredo Luna. Yes, very good. Entonces, ahora usemos un pronoun. Dijimos que el pronoun es lo que hace referencia al nombre. Entonces, ¿qué pronoun vamos a usar nosotros que esté haciendo referencia a Wilfredo? He. He, very good. He likes to travel yeah, every weekend. Yes, he likes to travel every weekend.
Entonces, ya tengo aquí la referencia al pronombre. Ahora vean, algo bien, importante que a veces nosotros pasamos por alto y escribimos de esta manera. ¿Cuál es el problema ahí? El verbo lleva es. No, el verbo está bien porque es tercera persona, entonces tenemos que ponerle S. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Gramaticalmente está bien escrita. Si leemos solo esa oración, no sabemos de quién estamos hablando. Solo estamos hablando de él, pero no sabemos el sujeto. Eso. Entonces, ahí comprobamos que el pronombre hace referencia al nombre. Pero si no hay nombre, no sabemos de quién estamos hablando. Muy bien contestado. Excelente. Buen trabajo. Ya pasó el curso. Ya estuvo. Yes. Entonces, vea. Sí. Aquí sí se entiende quién es he, porque estamos, el he está haciendo referencia a Wilfredo, pero si quitamos ese Wilfredo, ya no hace referencia a nadie el pronombre. Entonces sí, está bien gramaticalmente, pero it doesn't make any sense. No tiene sentido la oración, porque no sabemos de quién estamos hablando. Y nosotros en español estamos acostumbrados a hablar de esa forma, por eso es que a veces tenemos problemas en inglés cuando escribimos las oraciones, porque lo escribimos con un pronombre sin darnos cuenta que no, ese pronombre no está haciendo referencia a nada, sino que nomás estamos diciendo, oh, he will bring the pupusas. ¿Y quién es he? No sabemos. ¿Quién es él? Yes. Pero si yo digo, oh, Emerson is going to come to the party and he will bring the pupusas. Ahí sí. Y él va a traer la pupusa. Pero si digo, he is bringing the pupusas, no sé quién es he. Ok, entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Entonces, esta sería una oración completa. I wake up, yes, wake up at 5 a.m. En el caso de que estemos hablando de rutinas. Y puede ser cualquier rutina. I go to work every day. Esa es una rutina, ¿verdad? Yes, I go to work. Entonces, uso el present simple para hablar acerca de rutinas. Ahora los facts. Facts son cosas ciertas de lo que digo. Por ejemplo, puedo decir the sun es el sol, ¿verdad? Puedo decir que the sun rises, yes, in the east. ¿Sí? The sun rises in the east. Ese es un fact, ¿sí? Porque ese es lo cierto, que el sol sale en el este, ¿sí? Entonces, lo ocupo en el simple present para hablar acerca de facts. Y esa facts, o sea, cosas ciertas. Ahora para schedules. Por ejemplo, puedo decir, our English class starts at 8 p.m. ¿Sí? Lo puedo usar para eso, fíjense. Our English class starts at 8 p.m. ¿Sí? Entonces, lo ocupo para schedules, o sea, para programaciones, para horarios. Lo puedo usar para eso también. O si usted va, a viajar, dice, my flight leaves, en este caso, leaves at, podemos poner, at noon. Yes. My flight leaves at noon. ¿Sí? Estamos usando el simple present para hablar acerca de horarios. Ahora, frequency. Todo esto lo vamos a ver en más detalle. ¿Okay? Esto solamente le estoy dando ejemplos en qué usamos el simple present para que usted vea, oh my goodness. Entonces, si aprendo el simple present, yo voy a poder hablar de todas esas ocasiones. Yeah. Entonces, ¿cómo diríamos? Janet, ¿tiene carro de Janet? ¿Janet tiene carro? ¿No? ¿Ah? ¿Sí? ¿Tiene carro? No se lo voy, no me lo va a prestar, solo para... ¿Sí tiene o no? Yes. Ok. Janet, vamos a poner Janet
Janet, always, esta es la frecuencia, vea, always drives to work. Yes. Entonces le ponemos, Janet always drives to work. Yeah. Si no tuviera carro, por ejemplo, the teacher always takes the bus. Yeah. To work. Diría así, en caso del teacher, ¿verdad? El teacher todavía no tiene carro. Entonces decimos, the teacher always takes the bus to work. Yeah. ¿Dónde está la frecuencia? Aquí en always. Yes. Vamos a aprender frequency always. Words también para poder escribir en simple present. Yes. Usando frequency words. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Yes. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer un ejercicio para ver si nos quedó claro eso. ¿Ya? El ejercicio va a constar de que usted me haga una oración por cada una de las situaciones en las que yo puedo usar simple present. Por ejemplo, routines, facts, sketches y frequency. Una oración por cada uno. Y yo aleatoriamente voy a escoger uno para que la lea para la clase. ¿Ok? Ok. Ok, let's do it. Practice time. Teacher, ¿podría proyectar lo último que tenía escrito? Ok. Sí, no problema. ¿Listo? ¿Lo puede ver?
Yes, yes. Me avisan cuando terminen para... Vamos a tomar los 10 minutos de break. El tiempo vuela cuando se está divirtiendo uno, así es que no han sentido el tiempo. Ese. Dennis, what time do you go to sleep? I go to sleep at 11. Okay, that's a good sentence, see? You have ¿Ya terminó, Julio? ¿Are you done? ¿No? Acuérdense, siga en la, esta estructura. Aquí, esta. Esta. Subject, verb y complement. Si sigue esa estructura, practíquela y ya va a empezar a ver más claras las cosas. Subject, verb, plus complement. Finish, teacher. Finish. Okay. Finish. Finish, thank you. Finish. Thank you. Finish, teacher. Thank you. I finish, teacher. Thank you very much. Okay, Jorge, déjame las suyas. Okay, teacher. I eat my breakfast at 7 in the morning. I am a man who walks 7 blocks every day to take the bus. Okay. I work Monday to Friday from 8 to 5. Okay. I go to sleep to 11 o'clock. You go to sleep, yes. Very good. Excellent. Good job. Imer, ¿ya terminó? Yes. ¿Me puede leer las suyas, por favor? Please. I get up at 6 a.m. Okay. I work every day of the week. Mm-hmm. The hour of entry to work is at 7 a.m. Okay. Roxana always walks to work. Yes, always walks to work. Okay, very good. Excelente. Okay, entonces nos vamos a tomar 10 minutos de break y regresamos a las 9:26. Okay, para que vayan al baño o tomarse una taza de café o algo. Very good. Thanks, teacher. Okay, very good.
Hi, Jorge. Hi, Melissa. Hi, Dennis. Hi, Roberto. Hi, William. Hello. Hello. Ay, ay. Okay, Julia, con uno estás en el audífono, ¿verdad? Como el otro en la cámara. Está bien, very good. Good job. Hi, Juan Carlos. Hi, teacher. Ok, entonces aprendimos reglas y aprendimos la escritura, aprendimos la escritura del simple present, aprendimos que el simple present lo usamos para routines, facts, schedules y frequency, ¿verdad? En la frequency usamos sometimes, often, verily, almost never, never, always. Todo eso está tipo de frecuencia, los podemos usar en el simple present para indicar la frecuencia de una acción. Sketches, indicar el tiempo en que esta acción se lleva a cabo. Facts, de las cosas que son verdaderas, científicas más que todo. Y las rutinas que hacemos nosotros diariamente. Pues lo que vamos a hacer, vamos a practicar la lectura. En la lectura, mientras unos están leyendo, otros hay que estar poniendo atención porque me va a tocar corregir a los que están leyendo o ayudarles a algunas palabras, y esas correcciones tal vez usted las va a necesitar. Entonces, si queda con nosotros, no se vaya a ir a otra parte, porque la lectura es lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, no sé si ya pueden ahorita ver lo que vamos a leer. Yes. Ok, thank you. Yes. Describe regular activities in the workplace. O sea, regular activities son actividades que nosotros hacemos en el trabajo y este diálogo lo va a describir. Entonces, la pregunta que se hace es, what are the first things you do on Mondays? How many times a day do you check your email? Entonces, how many times a day me está diciendo que en esa voy a ocupar yo la frequency words. En el simple present, ¿verdad? Voy a usar eso. ¿Y what are the three things you do on Mondays? Me está diciendo que en esa yo voy a usar las rutinas. Yes. Por ejemplo, three things that you do on Mondays. Okay. On Mondays at 7 a.m. I check my emails. At 10 p.m. I talk to the customers. At 11 a.m. I have a meeting with my boss. Esas serían tres rutinas, ¿verdad? And how many times a day do you check your email? Well, I usually check my emails not too often, or three times a day, or four times a day. Eso sería frequency words, ¿verdad? Que vamos a usar ahí. Este diálogo que vamos a leer, lo voy a leer yo primero y después lo va a leer usted. Vamos a ver la pronunciación de algunas de estas. Y dice, what do you do every Monday morning? Monday. ¿Se acuerda que la esta se dice como A? Entonces ahí se va a escuchar. Monday, vea, morning, yes. I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? What about you es una expresión que dice, ¿y tú? ¿Y tú? Yes, what about you? ¿Y tú? I have to read a weekly report. Weekly es un adverb, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Semanalmente. I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings. Organize es arreglar los meetings o poner quién va a estar en el meeting. Every two days es una frequency word que usamos para indicar cada every two Mondays, cada dos meses, o sea, al tercer Monday lo hacen. How often do you check your email? Es una pregunta.
How often do you check your emails? Se dice, do you check it every day? Aquí vamos a aprender la fluency, donde dice check it. Lo vamos a leer, do you check it every day? ¿Sí? Si se fija, no lo leo, do you check it every day? Sino que digo, do you check it every day? ¿Sí? Eso tiene que aprender esa fluidez. Yes, I do actually. I check it, otra vez, I check it, no lo va a leer, I check it once or twice a day. Sino que lo va a leer, I check it once or twice a day. Once es una vez, ¿verdad? Y twice sería dos veces al día. No, dos. Great. It is very important. Yes, asegúrese que las terminaciones de las palabras suenan las consonantes. Porque no es lo mismo great. It is very important. Que great. It is very important. Escuche la T al final. Eso va a ser la diferencia entre usted y otra persona que habla inglés. Ok, ¿estamos bien ahí? ¿Alguien que necesite alguna traducción o alguna pronunciación de lo que leímos? ¿Todos estamos bien? Ok, excelente. Acuérdense, levante la mano si necesita ayuda. Entonces vamos a tener a Jorge Alberto Orellana Martínez y a Melissa Esther Orellana. Vamos a leer. Jorge va a ser Mario y Melissa va a ser Sofía. Okay. Okay, teacher. Okay, thank you. Let's start with Sofía. Sí, Emerson. Melissa acaba de avisar que tiene problemas de conexión, teacher. Ok, entonces léalo usted con Jorge Alberto, entonces. ¿Quién sería Sofía entonces? Emerson. Ok. Let's start, Emerson. Ok. What? I know, voy a hablar normal. What do you do every Monday morning? Monday, yes. I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a week call. Weekly report and attend a meeting. I also have to organize, eso no sé cómo se pronuncia. Organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Very good. Excelente. Good job. Excelente. Buen trabajo. Both of you. Los dos ustedes. Gómez, Jacob de Jesús y Imer Alberto Sánchez, please. Gómez va a ser Sofía y Imer va a ser Mario. Okay. What do you do every Monday morning? Monday, ¿verdad? No Monday, ya no Monday, Monday. Okay. I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? Yes. I had to read a weekly report and attend a meeting. I also had to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. Is it very important? Great. It is very important. Yellow? Okay.
Dígalo, Jacob. Great. It is very important. Great. It is very important. Very good. Y Imer, esto se dice clients. Los clientes se dice clients. Clients. Esta palabra es clients. Clients. Yes. Y los email se dice email. 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 Very email. Good. Excellent. Okay. Good job. Okay, ahora, may I have Dennis Ramos and Julia Margarita, chicas, please? Julia va a ser Sofía, ¿verdad? Y Dennis Mario. Yes. What do you do every Monday morning? I check my emails and I call clients for the rest of the morning. What about you? How do you read? Carly report and Antendiamenti as how to organize meeting every 2 Monday. How often do you check your email? Do you check every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It is very important. Great. It is very important. Okay. Very good. Excellent. Julia Margarita, let me help you on in reading. Y entonces lo vamos a leer juntos. Vamos a leer la primera oración. Dice, I have to read a weekly report. Diga. I have to read a weekly report. A weekly report. Yes, ahora léalo usted solito. I have to read a weekly report. Okay, and attend a meeting. And attend a meeting. 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 Yes. I also have to organize meetings. I also organize meeting. I also have to organize meetings. Yes, every two Mondays. How often Do you check your email? Do you check it every day? Okay, muy bien, excelente. Estamos bien ahí. Okay, ahora si me puede ayudar Juan Carlos y María Martínez, por favor. María sería Sofía y Juan Carlos es Mario. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read weekly report and attend a meeting. I also have to organize a meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay, very good. Excellent. Good job. La palabra de esta aquí, esta palabra se dice organize.
organize. Organize. Thank you. De organizar, ¿verdad? The rest of it, todo perfecto. Muy bien. Me gusta su lectura. Excelente trabajo. Miguel Espinosa. Janet, ¿ya le trabaja su micrófono? ¿Sí? Janet, ¿le trabaja su micrófono? Janet Guzmán. Ok, Miguel Espinosa y Edgar Pineda, please. No sé quién va a ser Sofía. Ahí ustedes decidan quién. Ok. Ahí está. Oh, what do you do every Monday morning? I check my email and call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize a meeting every 2 Mondays. How often do you check your emails? Do you check it? You check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is a very important. Great. It is very important. It is very important. Very good. Excellent. Good job. Buenas lecturas. Jonathan Salvador is Nelson David, please. Okay, teacher. Thank you. Empiezo. A ver, a usted. Sí, empiece. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it? Do you check it every day? Very good. Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Very good. Okay. Good job. Que leyó Mario. Yes, I do actually. Eso sería la expresión. Es como una confirmación, ¿verdad? Yes, I do actually. Actually. I check actually. It twice. I check it once or twice a day. ¿Sí? Es la confirmación y esa expresión de I do actually. Verdaderamente lo hago, ¿sí? I do actually. I check it once or twice a day. Traten de leerlo, ¿sí? I check it. Yes, I do actually. Repeat properly the actual. Okay. Yes, actually. I do actually. Yes, I do actually. Yes, I do actually. Mm-hmm. Attend a meeting is correct. Meeting, attend, yes. Huh? Attend a meeting. Attend a meeting, yes. Okay. Very good. I check it once or twice a day. Once or twice a day, yes. Very good. Okay. Okay. Cesar Manfredi, se me puede ayudar con... Xenia Judith Peña, ¿verdad? No ha leído todavía, Xenia. Entonces, Xenia va a ser Sofía. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it's very important.
Very good. I like your accent. The only thing that we still say Mondays. Remember, it's not Monday anymore. It's Monday. 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 Yeah, Monday. You need to practice the sound. Por supuesto que hemos estado diciendo todo este tiempo over, ¿verdad? Mother, Monday, month. Entonces, ahorita, para adaptarnos a la pronunciación correcta, nos va a llevar tiempo, pero tenemos que tener cuidado siempre que leemos las palabras para que nuestro cerebro pueda captar ese sonido. Mondays, mother, month. Sí, ya no vamos a decir month, month. Mother, sino que mante, month, mother, yes, para que podamos adquirir esa pronunciación. Excelente, me gusta su acento, muy bien, buen trabajo. Ok, tengo alguien más que, lástima que Mario no está ahí, ni Giovanni Ramos no está ahí, ¿quién más se me fue? No sé si me escucha, teacher. Hola, teacher, aquí estoy. ¿Dónde está? Ok, ¿pueden hacer la lectura, por favor? Si gusta. Sí, por favor. Compañera, no sé si quiere ser mujer de Sofía. No está ahí, ¿verdad? Ok. ¿Me escucha, teacher? Sí, le escucho. Ah, ok, puede ser yo entonces. Ok. Te va a hacer fácil. Ok. What do you do every Monday morning? I check my email and call clients for the rest morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, do actuality. I check it once or twice a day. Great. It is very important. It is very important. Yes. Important. Mañana vamos a aprender acerca del acento, el que se llama word stress en inglés. Para que esas palabras, por ejemplo, important, le decimos important. Es diferente important de important. Bien. Y I do actually. Esa es una expresión que I do actually. Sí, sí lo hago. Es como que estuviera diciendo así, sí lo hago. I do actually. Yes. I do action. Esa es la palabra. Y twice. Decimos twice. ¿Ya? Dijiste twice. ¿Ya? También existe la palabra twice. Esa es como retorcerse. Ese sería twice. Twice quiere decir dos veces. Muy bien, excelente. Alguien que se me quedó sin hacer lectura. Acuérdense que necesitamos aprender a leer. Y esta es la única. ¿Y yo? ¿Quién es? Chanira. Chanira Díaz, ¿verdad? Y yo, teacher. Melissa ya tiene audio. ¿No? Sí, teacher, ahorita sí. Entonces, si pueden hacer, Chanira y Melissa. De acuerdo. Ok. Inisa, Melissa o yo. Usted, por favor. Okay. What do you do every morning? What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients. Clients. For the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting and also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check every day?
Yes, I do usually. I check it once or twice a day. Twice a day. Great. Great. It's very important. Yes, important. Yes. Important. Yes, twice. Melissa, twice a day. Do you get twice a day? Important. Twice a day. Yes, twice a day. Yes. Y la otra, important. Ya aprendió ese, ese, la important. Excelente. Good job. Okay, vamos a ver que, cuál es el ejercicio que nos pide aquí. What activities, Jorge, can you help me? What activities do Mario and Sofia do on Mondays? Mondays. Sí. Email. Mario check emails and Mario, yes, Mario checks clients. Emails. And Sofia. Email. Sofia read a weekly report. Read a weekly report. Week a weekly report. ¿Qué más? And attend a meeting. Yes. ¿Qué más? Son tres cosas, ¿verdad? Also have organizing meetings every two yes. Mondays. Entonces, meetings. Read a weekly report, attend a meeting, and organize meetings. Es lo que hace Sofía. Y Yanira Díaz, Yanira Díaz, ¿qué hace Mario? Mario, check my email and call clients. Clients. Entonces, Mario checks his emails and call clients. Yes. Es lo que hace aquí. Entonces, es lo que vamos a escribir en el libro, nosotros. What activities do Mario and Sofia do on Mondays? Y aquí donde dice, do you consider that it is important to check your email every day? And why? Usted va a contestar eso si considera que es importante verificar sus emails. Todos los días, every day sería every day. Sería todos los días. ¿Y por qué? ¿Verdad? Eso sería para que usted lo contestara ahí. Y en esta... Add to activities you do on a regular Monday. Aquí lo que usted va a hacer, por ejemplo, aquí tenemos el primero, check my emails. Dos, tenemos type a letter. Tres, write a report. Cuatro, attend a meeting. Cinco, call clients. Seis, read a report. Seven, visit clients. Eight, organize meetings. Tenemos el 9 y el 10. Eso va a ser una rutina que usted hace en el trabajo. ¿Sí? Cualquier rutina, por ejemplo, take a coffee break at 9 a.m. Yeah, esa es una rutina que hace todos los días, ¿verdad? Talk to the boss. Yes, at 11 p.m. Esa es otra rutina que usted hace en work. Entonces, esa usted la va a contestar. ¿Estamos bien ahí? Yes, teacher. Okay, ahora dice complete the sentences below with one activity from the box. Compare your answer with the partner. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta? Vamos a completar eso y eso lo vamos a traer para mañana, ¿verdad? Vamos a agarrar una de estas actividades y las vamos a, hacer, a poner aquí. Y es en estas. Las vamos a contestar y mañana las vamos a verificar a todos juntos. ¿Ok? Estas actividades aquí, este es el homework que les queda para hacerlo a todos. Y mañana lo verificamos. Entonces, antes de irnos, voy a llamar a pasar lista y le voy a decir a quién le toca quedarse hoy. Ok. Second. Okay. Entonces, tenemos a Janet Esmeralda Guzmán. ¿Janet? Sí, teacher. Sí. Ok. Carla Lizeth Valladares Flamengo. Present, teacher. Thank you. Esmeralda Noemí López Artero. Ok. Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Present, teacher. Thank you. Xenia Judith Peña sí. Díaz del Rivera. Present. Thank you. Llegó tarde, ¿verdad? Present. Sí, es que no me había llegado el enlace. Oh, ok, lo siento mucho. Yanira Patricia Díaz Pérez. Present. Thank you. Wilfredo Antonio Luna Sosa. Here I am, teacher. Ok, llegó tarde también, ¿verdad?
No, teacher. ¿No? Es que aquí no me contestó al principio, le puse falta, pero ya le puse que ya vino. Nelson David Tejada Martínez. Nelson. Present. Thank you. Present, teacher. Thank you. Melissa Esther Oriana Rivas. Melissa, ¿no está ya? Sí. Mario Osvaldo Martínez Mejía. Present. Thank you. María Jesús Martínez López. Present. Thank you. Julia Margarita Chica Díaz. Present. Thank you. Juan Carlos Morales Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Jorge Alberto Orellana Martínez. I am here, teacher. Thank you, sir. Jonathan Salvador Zavala Zúñiga. I'm here, teacher. Thank you. Jacobo de Jesús Gómez Gómez. Present, teacher. Thank you. Imer Alberto Sánchez. Present, teacher. Thank you. Giovanni Alexander Ramos Jimenez. Present, teacher. Thank you. Present. Eric Armando Flores Linares. Present, teacher. Thank you. Emerson Eli Moreira López. Present, teacher. Thank you. Edgardo Ernesto González. Oh, okay. Edgar Edemir Pineda Pineda. Present. Dijo present. Present. Thank you. Thank you. Dennis Vladimir Vázquez Ramos. Present. Thank you. Cesar Manfredi Cebellón Sánchez. I'm here. Thank you. Y Carmen Flores Cangura. No, ¿verdad? Entonces, hoy se va a quedar César Manfredi Cebellón Sánchez. Mañana le toca a Denis Vladimir Vázquez Ramos. Miércoles toca Edgardo Edemir Pineda Pineda. Jueves le toca Edgardo Ernesto González. Viernes le toca Emerson Elí Moreira López. ¿Ok? Son los 10 minutos que tienen las últimas horas. Es el one to one que les dije. 10 minutos para aclarar cualquier duda que les haya quedado en la clase. Ok. Entonces, ¿hay alguna pregunta de lo que vimos hoy? Lo último que quiero, tengo dos minutos, un minuto solamente. Quiero ayudarles en esto para, antes de que nos vayamos, la pronunciación de la TH, de la palabra be o da, ¿sí? Escucho que algunos no la pronuncian correctamente, que es esta palabra, esta. Esta tiene dos sonidos, ¿sí? Tiene, en el caso de que se oye de una forma, se oye di, ¿sí? Y la otra se escucha da. Esos son los únicos dos sonidos que tiene esta palabra. ¿Cuándo es que suena di? Di suena cuando la palabra que le sigue a ella empieza con un sonido de vocal. Por ejemplo, cuando digo aquí. The apple. Aquí voy a decir the apple. Y voy a sacar la lengua, ¿verdad? Porque no tiene una TH. Voy a decir the apple. ¿Sí? No voy a decir the apple, ¿sí? Sino que the apple. The y apple. Y el otro, tenemos esta palabra que empieza con, por ejemplo, si digo banana, ¿sí? Banana. Entonces, si le pongo la TH aquí, voy a decir da banana. Da banana. Banana. Porque tiene da un banana. Sonido de consonante. Cuando tiene consonante, da consonante banana. Entonces se pronuncia da. Y cuando es vocal, se pronuncia di. Di. Di, sí. Okay. Ok. Eso es para que lo practiquen. Y cuando estemos haciendo las lecturas, no lo pronuncie mal, me diga the house, ¿verdad? Porque esto sería pronunciado mal. Si yo digo the house. ¿Sí? Tengo que decir the house, ¿ya? The house. Y no puedo decir the car tampoco.
Yeah, no, no se puede the car. Tengo que decir the car. The car. Car. Entonces, the para car. Que lo practiquen, ¿ok? Ya han escrito su tiempo. Excelente trabajo, hicieron un excelente trabajo ahora. Buenas lecturas. Aprendimos bastante estructuras, aprendimos el simple present, cómo hacerlo y cómo escribir las oraciones para diferentes ocasiones. Es que, I see you tomorrow, practiquen mucho lo que aprendimos ahora, la articulation, para que empecemos a improve nuestra pronunciation y vamos a ir trabajando en la fluency también, porque es bien importante eso, ¿ok? Melissa, no escuché el nombre, me dice. Fue de las últimas, las primeras que mencioné, Melissa. Melissa Esteo Orellana, ¿verdad? Melissa. Yes, teacher. Ok, sí la pronuncié, pero no me contestó. Ya le puse aquí que vino, ¿ok? Gracias por avisarme. Ok, thank you. Ok, thank you. Verifiquemos los micrófonos mañana antes de entrar a la clase para que no tengamos, no les ponga falta, ok, lo siento, pero gracias por avisar. Ok, have a good night. Solo se va a quedar uno, ¿verdad? De ustedes, los demás. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye. Good night. Bye. Good night, teacher. Bye, teacher. Hi, Cesar. How are you? I'm fine, thank you, teacher. And you? Excellent, excellent. Escucho, Cesar, que sabes, se te vio bien bonito el inglés. Dígame, ¿cómo te pareció la clase? It's very interesting because I learn other forms they pronounce vowels and consonants. Okay. Very good. ¿Pudiste bajar el libro? Were you able to download the book? Yes, I can. Okay. Y si lo puedes convertir a Word, sería perfecto para que puedas escribirlo, como está en un PDF, ¿verdad? Entonces, en PDF va a ser un poco difícil escribir en él, pero si lo puedes, if you can convert to Word, a document, it would be great. In fact, teacher, I can write in PDF. You say you can't? Yes, I can. Oh, okay. Okay, eso va a ser excelente. Te va a ayudar bastante para poder hacer los ejercicios, porque eso es lo importante. Y aparte de eso, practicar los sonidos de las vocales, lo que vimos hoy, y las reglas gramaticales que vimos, para que vayas improving. Yeah. Porque es lo que queremos, ¿verdad? Improve el pronunciation. Yes, I need to improve my pronunciation and my confidence. Okay, very good, excelente. Y dime, ¿dónde aprendiste inglés? I was learning 24C about 10 months. Did you hear me, teacher? Teacher, can you hear me? Okay. ¿Y la razón por la cual estás aprendiendo más inglés es, vas a viajar o en trabajo quieres tener? For my job, I need to get a new job.
Okay. Te está lloviendo, espera, me voy a cerrar la puerta porque está lloviendo aquí y casi no te escucho. Permíteme. Aquí está lloviendo. Ok, pues sí. Se empezó a llover. Sí, igual acá. Oh, sí, empezó a llover. ¿A dónde estás? En la casa. Sí, pero ¿en qué departamento? ¿San Salvador o...? En San Salvador. ¿San Salvador? Uh-huh. Uh-huh. ¿Aquí en la capital? Yes. Teacher, bueno, ya en español... Para mí es primera vez que yo escuchaba, ya más o menos había tenido una idea de relacionar o poder pronunciar dependiendo de la vocal, ¿verdad? Ajá. Pero ¿hay algún link a dónde podemos buscar para poder ir practicando? Es primera vez que escuchas las vocales de esa forma. Sí, es primera vez. En E4C, mire, en E4C daban unos videos y ahí le pronunciaban las vocales. Bastante bueno, pero la forma, tal vez como usted lo estaba enseñando, llamó la atención, es diferente, ¿verdad? Y si puedo observar, varios estaban interesados en cómo pronunciar y de hecho habían pedido que compartan un link como para poder ir practicando. Porque yo he ido aprendiendo solo a puro listening, para escuchando, pero no me había puesto a pensar en cuanto a la regla. Uh-huh. Todavía no soy mucho de reglas gramaticales. Uh-huh. Sí, las reglas son bien importantes, porque esas nos ayudan a nosotros a verificar las excepciones que hay de sonidos. Por ejemplo, la que le enseñé de las doble O. Si solo aprendes que la doble O quiere decir, tengo que pronunciar la U, entonces, ya cuando leo las otras excepciones, ya me confundo, porque bueno, ¿y qué pasa aquí? Si la regla dice que tiene que sonar como U, ¿por qué no dice aquí flood, verdad? Y dice flat. Entonces, es importante conocer las reglas y las excepciones que hay de la regla. Como esta última que acabamos de aprender, la regla del artículo da, ¿verdad? Y para evitar la pronunciación incorrecta cuando leemos, eso es para la lectura. Y cuando estamos hablando también, que si nosotros decimos da apple, no se oye bien. Se escucha raro. Uh-huh. Bueno, a mí me gustaría, yo creo que en el módulo anterior igual pedí que podamos todos participar, ¿verdad? Que la idea es mejorar y la única forma de mejorar es así como ha hecho usted, que todos podamos leer, ir perdiendo el miedo, no tener pena, pues de todos modos estamos aprendiendo, ¿verdad? Sí. Y pues y ahí vamos a ir poco a poco. Hoy me gustó que todos ya empezaron a leer, o sea, son nuestros pininitos que estamos haciendo y nunca nos vamos a dar cuenta y nunca vamos a aprender si no lo empezamos a hacer. Sí. Pero sí, me gustó que todos colaboraron y todos se pusieron a leer y nadie, no, yo no quiero leer, todos, vamos, démosle, porque de eso se trata. Sí. ¿No? Vamos a terminar este módulo y vamos a terminar leyendo bien. Ya, esperemos, ¿verdad? Uh-huh. Esperemos que todos pongamos nuestra parte. Entonces, César, fue un placer hablar contigo. Gracias por tu tiempo y nos vemos mañana a las 8:00. ¿Ya? Igual, un gusto y gracias.
Have a good night, sister. Goodbye. Good night, teacher.